Bendiciones y bienvenidos a su programa Levantando Débora, su programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Dios le bendiga, hermanos, y bienvenidos este caluroso día de junio desde Los Ángeles, California. Amén. Hoy vamos a hacer la segunda parte de un programa que empezamos la semana pasada. Y el programa decía en cuáles áreas no debemos de confiar en Dios. Amén. El enemigo siempre quiere que nosotros tomemos las cosas en nuestra fortaleza, pero no. Tenemos que confiar en Dios completamente en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Y hoy vamos a seguir. La semana pasada hablamos sobre nuestra salvación, sobre nuestra protección, cómo Dios nos guardaba, la protección de nuestra familia y la salvación de nuestra familia. Y esta semana vamos a estar hablando sobre diferentes aspectos de nuestra vida que debemos confiar en Dios. Pero antes de empezar, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Porque tu palabra es fuente de sabiduría. Tu palabra nos transforma, nos redarguye y nos renueva nuestra mente en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo venga y nos enseñe y nos guíe como somos tus hijos, Señor, de acuerdo a Romanos 8:14. Señor, te damos toda la gloria y toda la honra para este programa y declaramos que Cristo es el Señor de Señor y Rey de Reyes en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, una de las cosas que tenemos que confiar es que Dios nos ha perdonado plenamente. No tenemos que vivir una vida llena de culpabilidad. Porque todas las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. El Señor restaura, el Señor cambia. Y tenemos esa certeza plena de que cuando nos arrepentimos, Él es fiel y Él nos perdona. Amén. Y eso es tan importante. Él borra nuestros pecados por medio de la sangre del Cordero de Dios, Jesucristo, que pagó el precio, que nos redimió, ¿ok? Y que pagó ese precio que nos tocaba a nosotros pagar en la cruz del Calvario. Amén. Y el Señor no se acuerda de nuestros pecados si estamos en Cristo Jesús. Amén. Y tenemos que recordarnos en eso. Pero nos tenemos que mantener en Cristo. Amén. Vamos a ir a Hechos 3:19. Amén. Eso está lindo. Fíjese lo que dice aquí. Así que arrepentíos, ¿verdad? Y convertíos. Eso es lo que hacemos cuando aceptamos a Cristo. Nos arrepentimos y nos convertimos para que sean borrados vuestros pecados. ¡Wow! El Señor los borra completamente. Para que vengan de la presencia de Dios, del Señor, tiempos de refrigerio. Uy, esas culpas que cargábamos, el Señor las levanta y vienen tiempos de refrigerio para nuestra vida. Tiempos de victoria, tiempos de paz, de gozo, de tranquilidad. Amén. Vamos a 1 Juan 1:9, ¿verdad? Que dice la palabra. Amén. Fíjese, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuando nosotros los confesamos y nos arrepentimos, el Señor nos perdona y nos limpia de toda nuestra maldad, nos hace una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso está precioso.
Vamos a ir a Romanos 8:1, a ver qué dice aquí sobre Dios. Podemos confiar que Él nos perdona plenamente. Fíjese. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Si usted antes de conocer a Cristo era un borracho, ahora es una criatura nueva. Dios lo limpia. Y no hay condenación para lo que está en Cristo Jesús. Al contrario, eso sirve de testimonio para enseñarle a las personas cuán grande es el amor de Dios y cómo Dios cambia las vidas. Amén. Cómo Él restaura. Aleluya. Eso está lindo. Vamos a ir a Isaías 43, 25. Fíjense. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. ¡Ah, hermano! Dios, si estamos en Cristo Jesús, no se acuerda de nuestros pecados. Eso está bellísimo. Vamos a Hebreos 9:14. La palabra es linda porque nos conforta, nos enseña, nos muestra que somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya Él no se acuerda de las cosas de antes. Amén. Pero tenemos que arrepentirnos. Y cuando arrepentimos, cambiamos nuestro caminar. Amén. Fíjese lo que dice aquí. Entonces, Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? ¿Verdad? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que le invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuando le es necesario padecer en mi nombre. Fíjense, esto es la conversión de Saulo, del apóstol Pablo. El apóstol Pablo perseguía a los cristianos, los quemaba. Pero fíjense, él tiene un encuentro personal con Dios y cambia. Y Dios lo perdona y lo llama y dice que es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Imagínense, esto es prueba que Dios se olvida de nuestros pecados cuando nosotros verdaderamente nos arrepentimos por amor a sí mismo. Dios quiere que nos arrepintamos para derramar su gracia y su misericordia. Amén. El apóstol Pablo no se merecía ser llamado escogido. Si lo vemos de un punto de vista humano, pero como Dios es un Dios de misericordia y él tuvo un encuentro personal con el Señor, y se arrepintió de sus pecados, Dios borró toda su iniquidad y le dio una nueva vida en Cristo Jesús, una nueva criatura en Cristo Jesús. Fíjense, vamos a ir al versículo 10:22. Amén. ¿Qué dice aquí? Dice, ellos dijeron, Cornelio,
el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerse venir a su casa para oír tus palabras. Aquí vemos otro hombre que se convierte, un centurión romano, y Dios lo usa y le da instrucciones por medio de un ángel. Amén. Entonces, cuando nosotros verdaderamente aceptamos al Señor, Dios nos cambia, nos da una vida nueva. Fíjense, 1:7, en quien tenemos redención, Dios nos redime por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. La riqueza de la gracia de Dios es maravillosa. Entonces, por eso podemos confiar de que cuando nos arrepentimos verdaderamente y de corazón, Él nos perdona, aleluya. Y somos una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso está lindo, hermanos. También en otra área que tenemos que confiar es que Dios es nuestro proveedor. Vamos a ir al Salmo 84:11. Amén. Eso, Dios provee de acuerdo a sus riquezas en gloria y Él nos enseña eso en su palabra. Amén. Vamos a ir al 84:11, que dice, gloria a Dios. Oh, dice, gloria a Dios, porque sol y escudo es Jehová Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso es el hombre que en ti confía. Entonces tenemos que confiar en todas las áreas de nuestras vidas que Dios nos perdona, que Dios nos provee, que Dios nos protege, que Dios nos da salvación. Porque la palabra dice, dichoso es el hombre que confía en Jehová de los ejércitos. Porque Él no quita el bien de los que andan en el Espíritu, según el Espíritu, en integridad. Vamos a ir a Génesis 22:14. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué dice aquí? Amén. Y llamó Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Wow. Fíjense, esta es la historia cuando Dios ordena a Abraham que sacrifique a su hijo, porque lo estaba examinando, a ver si él tenía otra cosa, amor a otras cosas más que al Señor, ¿verdad? Pero el Señor provee un sacrificio para Abraham en el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró aquí, he aquí a sus espaldas, un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en el holocausto en lugar de su hijo. Porque el Señor le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces, cuando nosotros le damos todo al Señor, Él nos provee. Él estaba dispuesto a sacrificar a su hijo. Y cuando el Señor vio que Él lo amaba antes que todas las cosas, entonces el Señor le dio provisión. Amén. Y cuando nosotros amamos a Dios y buscamos el reino de Dios y su justicia primero, Él nos provee todas nuestras cosas, hermano, que ustedes necesitamos. Todo lo que nosotros podamos necesitar, el Señor nos lo provee. Amén. Vamos a ir a Mateo 6:25. Pero no podemos tener amor al dinero. Amén. Tenemos que amar a Dios primero.
Fíjese, por tanto os digo, no nos afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Amén. Hermano, tenemos que confiar que el Señor es nuestro proveedor y no amar al dinero. Wow. Fíjense lo que dice en Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¡Wow! Y si eso no es suficiente, que Él es nuestro proveedor, vamos a ir a Filipenses 1:7. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Entonces, todo, no importa cuál sea nuestra situación, sabemos que Dios, recibimos la gracia de Dios para estar en bendición, no importa cuán sea nuestra situación ni nuestra necesidad. Porque la prosperidad en una montaña se define en tener gallinas y huevos. Amén. Entonces Dios siempre nos va a proveer, hermanos, los que necesitemos, los que necesitemos, los que Él le plaza darnos, pero tenemos que ser fiel y buscar al reino de Dios y su justicia primero. Y otra área que tenemos que confiar en Dios es en nuestro gozo y en nuestra paz. Caminar en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en la paz que da Cristo. Vamos a ir a Juan 16:33. Amén. ¿Qué dice la palabra de la paz? Okay. El ministerio del pastor Dexter y mío se llama Shalom Shalom, la paz perfecta de Dios. Amén. Cuando estamos confiando en Él, tenemos paz perfecta. Porque sabemos que todas las cosas obran para bien de los que aman y temen al Señor. Fíjese lo que dice. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Tenemos que confiar porque Jesucristo ha vencido al mundo. Y en Él tenemos paz, hermanos. En Él tenemos paz. Gloria a Dios. Vamos a ir a Gálatas 5:22. Amén. Fíjese, porque uno de los frutos del Espíritu es la paz. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Entonces, si estamos en el Espíritu, estamos caminando con gozo y con paz y no debemos que nada nos robe esa paz que el Señor nos ha dado, que ha pagado con un gran precio, hermanos. Y es tan importante entender eso. Amén. Gloria a Dios. El Señor es bueno. Él es lindo. Vamos a ir a 1 Pedro 3:11. A mí siempre el libro de Pedro se me pierde, porque como es tan chiquitico, amén. 1 Pedro 3:11, ¿qué dice? Amén. Dice, apártense del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos.
y sus oídos atentos a sus oraciones. ¡Wow! ¡Wow! Entonces tenemos que seguir la paz y buscarla plenamente y estar atentos a lo que el Espíritu Santo nos está hablando. Primera de Pedro 5, del 6 al 8, ¿verdad? Vamos a ir allá. ¿Qué dice? Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. No tenemos que adelantar. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firme en la fe, sabiendo que los mismos procedimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Entonces tenemos que estar en la paz completa de Dios. Podemos dejar que nada nos quite la paz, hermano. Vamos a ir a Filipenses 4. Del 6 al 7. Amén. Gloria a Dios. Por nada estéis afanados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, no nos afanemos. Si hay un problema, en vez de ponernos estrés y ansiosos, oramos y se lo damos a papá y él se encarga de todo. Y entonces nos invade la paz de Dios sabiendo que la situación está en las manos de nuestro papá y el Señor de nosotros nunca pierde una batalla. Amén. Y eso es tan lindo, saber eso, que en Dios tenemos paz, tenemos gozo, tenemos tranquilidad, porque sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, el Altísimo. El Salmo 29:11 que dice, y Jehová dará poder a su pueblo, Jehová bendecirá a su pueblo con paz. Y lo declaramos eso sobre nuestras vidas, que Dios nos bendice con su paz. Que Dios nos bendice con su paz. Señor, escogemos caminar en tu paz, en tu shalom, shalom, no afanándonos, sino trayendo todo a ti en peticiones, Señor, y confiando en ti, papá, plenamente, porque la victoria está en ti, Señor. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Tú nos has dado la victoria, Señor. Tú nos has dado la victoria y la recibimos y declaramos que caminamos en ella en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque somos guiados por tu Espíritu Santo a toda verdad y a la victoria y con las estrategias del cielo en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, les quiero invitar a que se suscriban a nuestro canal de YouTube que se llama shalomshalom.org, que nos escriba en español, en inglés, y yo con mucho gusto le contacto. Ha sido de gran bendición hablar con ustedes hoy sobre en qué áreas debemos confiar en Dios. Este ha sido su programa Levantando Déboras, un programa en español del Ministerio Shalom Shalom con su anfitriona, la doctora Marisol Pelzer. Dios le bendiga y hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao. Amén.